Ale. Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Alejandra. Pues hoy les tengo una receta súper deliciosa. Vamos a hacer una lasaña y les voy a dar dos opciones. En vaso para que se lo lleven de lonche o en refractario para que lo compartan con la familia. Las dos súper deliciosas y no necesitan horno. Así es que va a estar más rápida y súper deliciosa. Les prometo que les va a encantar. Esta receta está súper fácil y súper rápida. Aquí les presento los ingredientes para empezar a prepararla. Y aquí está todo lo que vamos a necesitar. Una libra de queso mozzarella rallado, media barra de mantequilla, un cuarto de cebolla, dos cucharadas de sal, seis trozos de lasaña, una salsa ragú de sabor carne y una libra de carne molida. Y vamos a empezar por cocer nuestra pasta. Y aquí ya tengo agua hirviendo y le voy a agregar las dos cucharadas de sal. También le vamos a agregar la media barra de mantequilla y nuestra cebolla. Ya como se va cociendo, se van a ir metiendo para dentro del agua porque se ponen aguaditas. Y en lo que está nuestra lasaña, en otro sartén vamos a poner a cocer nuestro picadillo y lo vamos a sazonar con sal. Y como pueden ver, aquí ya quedó listo nuestro picadillo y aquí le vamos a agregar nuestra salsa ragú. Y aquí nuestra pasta también ya está lista. Como podrán ver, la dejé aquí más o menos como por 10 minutos y ahora la vamos a enjuagar. Y aquí ya enjuagamos nuestra lasaña y lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar las tiras y las vamos a poner así a lo largo para que se sequen un poco antes de acomodarla en nuestro refractario y en nuestros vasos. Y ahora sí vamos a empezar a formar nuestra lasaña. Y lo que voy a hacer es que lo voy a hacer en un vaso más o menos grande porque a mi marido le gusta comer más. Y voy a hacer uno más chico porque yo como un poco más poquito. Y también voy a hacer en un refractario para poderlo compartir con mi hija y con todos los que vengan. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a empezar a cortar nuestra lasaña a modo de que quepa en nuestros vasos. Y lo vamos a cortar así en cuadritos. Y entonces lo que hacemos es que agarramos nuestro vaso y aquí le vamos a poner una adentro y aquí se la acomodamos y luego vamos a agarrar de nuestro picadillo que ya tiene la salsa y luego agarramos de nuestro queso y así seguimos. Y vamos haciendo todas nuestras capas. Esto les va a quedar súper delicioso y es súper práctico. Y aquí ya terminamos nuestra primer lasaña en vaso. Y nada más para que se nos derrita el queso, la vamos a meter al micro como por 30 segundos. Y ahora seguimos con la segunda lasaña en vaso, que es más pequeñita. Y hacemos lo mismo. Primero ponemos aquí nuestra pasta. Y se la acomodamos. Le ponemos aquí carnita. Y nuestro quesito. Y así seguimos haciendo todas nuestras capas.
Y aquí quedó nuestra segunda lasaña en vaso más pequeño. Y ahora seguimos con la lasaña en el refractario. Y lo que vamos a hacer es que vamos a cortar nuestra lasaña a modo de que sea el tamaño y que quepa muy bien en nuestro refractario. Y vamos a empezar a poner dos tiras aquí. Y hacemos nuestras capas. Y aquí le ponemos nuestra carnita. Esto va a estar súper deli deli. Y aquí seguimos con nuestro quesito. Y aquí hacemos otra capa arriba. Y ahora sí, aquí están nuestras tres lasañas listas para el micro. Y aquí ya van saliendo nuestras tres lasañas del microondas. Súper deli deli. Y se llegó la hora más deliciosa. Y aquí está mi marido. A ver qué tal les quedó la lasaña. All right. Vamos a ver. Súper deli. Very good. Con el quesito. Oh, yeah. Y bien padre porque nada más la pones en el micro y se derrite todo el quesito. Súper deli. ¿Y hay más? Sí. Espero que a ustedes también les haya gustado. Y si les gustó, no olviden darme un like y a los nuevos suscribirse. Y recuerden, la vida se vive feliz festejando con Ale. Hasta la próxima. Muchas gracias. Welcome back to my channel.